Órale. Now ya estamos directamente de Sudamérica, de Perú y también Ecuador. Mis compadres, mis hermanos, Pablito, Geektropology, and Diego from Midnight's Edge Español. Take it away. Mr. Olmos, Mr. Phillips, first of all, I want to say it's a great honor to be here to actually be able to talk to you. And Mr. Olmos, you were Adama, you were the chief on The Road to El Dorado. I love those movies. Mr. Phillips, you were on Stargate. It's awesome being here. I'm geeking out. Yeah, me and Eddie, brown guys in space. Yeah. Ask a question, Pablo, Okay, rápidamente. sí, señor Olmos, solamente para hacer esto rápido, en su actuación de Stand and Deliver, es increíble su lenguaje corporal, la manera en la que usted habla. Cuando uno ve al profesor Escalante en la vida real, era perfecta su actuación. ¿Cuál fue su preparación y cómo logró llevar al personaje de una manera tan increíble? Mira, la cosa que estaba yo diciendo unos momentos antes es que tuve la oportunidad de estudiarlo, tuve la oportunidad de ser su amigo, tuve la oportunidad de comer con él, desayunar, lunchar, cenar con él, ir a diferentes lugares y íbamos a ver cosas y estábamos juntos. Yo lo veía mucho como cómo era de realidad, cuando estaba con su esposa, con sus hijos, cómo trataba a sus hijos, cómo trataba. Yo tuve la oportunidad de estudiarlo y luego él, cuando estábamos juntos, comenzamos a entender la historia y pasamos mucho tiempo descubriendo el guión. Fue una cosa muy, muy interesante para todos, pero lo hice tuve la oportunidad de tener tiempo. Es la cosa más importante. I had time to do the research with him. That's why the character came out the way it did. Y para mí es una cosa muy importante entender. Por esa razón salió como salió. Increíble, muchísimas gracias. Bueno, señor Olmos, en el 2011 la película fue reconocida por Library of Congress and the National Film Registry, al punto de ser importante culturalmente y también preservada. Y quería saber cómo se sintió para usted de que participó en una película que recibió esa distinción de ser reconocida para preservar para la posteridad, para futuras generaciones. Es un privilegio la vida que he vivido dentro de este arte. It's a privilege of what I've been able to live with inside of this art form. Pero ser una película como Stand and Deliver casi nunca viene. Nomás he hecho una. Es una cosa que gente no entiende, las oportunidades. Esto fue la cosa más importante que he hecho con el arte, porque tocó tantas personas en la vida y va a seguir, en 100 años lo van a estar usando. This is something that will be used in 100 years. It'll go on to become what it's going to be. And so, to me, ser parte de una película que ha recibido tanto apoyo, tanto orgullo, es una cosa maravillosa. Y totalmente que sea algo que trae la cultura latina para este país es muy importante. Los prejuicios de discriminación en este país son increíbles. Pega muy fuerte. Ya lo hemos visto, los últimos 4 años ha sido un desastre. Y contra el latino. Y latinos son blancos, son negros, son asiáticos, son africanos, son de todos diferentes, indígenas, son de todas diferentes culturas que son latinos. Pero este país es muy difícil los prejuicios que tienen, porque como somos muchos y vamos a ser muchos más, nos tienen miedo. So, esa es la cosa más interesante de lo que está pasando hoy en día. Muchas gracias, señor Hermos. Así para decir nomás, es un privilegio haber estado acá con usted y escucharlo comentar presentes lo que piensa con respecto a la película. Gracias. Thank you, gentlemen. Check them out. Midnight's Edge Español. We'll see you guys soon. We're gonna head on back to some English.